Les contaré lo que yo tuve que presenciar aquel terrible día después de ver el capítulo 8 de Inazuma Eleven Go Galaxy. Me dieron ganas de volver a ver la serie desde el inicio. Estuve buscando una página en donde estuvieran todas las temporadas de Inazuma Eleven. La encontré en una página extraña, pero ahí estaban todas las temporadas. Estaba desde las primeras temporadas en donde aparecía Endo hasta la primera de Go y actualmente Galaxy. Cuando me metí a la lista de capítulos de la primera temporada de Go vi un capítulo extraño, capítulo menos cero. Yo me quedé pensativo un momento, pero me dio igual y puse a reproducir el capítulo. De primero salió el opening, luego de que terminó salió el título del capítulo, el cual era Inazuma Eleven Go capítulo menos cero. Tenma se vuelve loco. Me quedé sorprendido por el título del capítulo. Aparecía Tenma practicando fútbol diciéndolo jarese que podré. Invoca su avatar Majin Pegasus Arki, hace una técnica que nunca antes había visto que hiciera. La técnica se llamaba Viento Sangriento. La técnica empieza con Tenma lanzando su balón al cielo, luego le daba varios golpes. El avatar también le daba golpes al balón hasta que Tenma empezó a sangrar de las piernas, luego le daba un fuerte golpe al balón haciendo que el balón vaya directo a la portería. Con una combinación de aire y sangre, luego cambia a la escena. Estaba todo el equipo Raimon practicando fútbol. Shindo le pregunta a Tsurugi si ha visto a Tenma, a lo que Tsurugi dice no. Después aparece Tenma con un rostro un tanto perturbador, se le notaba un tanto ansioso por algo. Todos se le quedaron viendo a Tenma con cara de extrañeza, a lo que Shindo le dice que haremos Tenma, y él responde con tengamos un mini partido para saber si todos estamos a un buen nivel. Shindo asiente con la cabeza, luego cambia de escena. Ya están todos en sus posiciones y empieza el partido. Tenma invoca a su avatar como normalmente lo hacía, pero lo que me sorprendió fue que Tenma dijera el nombre de su avatar con una voz demoníaca. Luego de que el avatar apareciera, Tenma pone una sonrisa perturbadora y voltea a ver a Shindo diciendo ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Shindo un poco asustado dice no Tenma. Luego Tenma se pone en el centro de la cancha. Tenma dice ustedes del Raimon me dan vergüenza, y luego hace una técnica llamada vacío abismo. Consiste en Tenma elevándose al cielo junto con el avatar y luego ambos le dan un muy fuerte golpe al balón diciendo diabólicamente vacío abismo. Cuando el balón cayó al suelo salió un agujero oscuro. El agujero lanzó rayos a todos los del Raimon, ellos gritaban de dolor. Tenma se reía psicópatamente hasta que todos los del Raimon cayeron al suelo muertos. Luego se enfocó a Tenma, quien tenía la camisa del Raimon de color rojo e igual estaban sus ojos y su avatar también se veía de una tonalidad de rojo con negro. Me asustó un poco. El avatar ponía una sonrisa malvada y Tenma con cara de satisfacción dijo por fin me deshice de estos idiotas. Ya al final Tenma cae al suelo muerto. Mientras la vista se alejaba de Tenma muerto, lentamente aparecían unas letras que decían fin, escritas en color rojo sangre. Cuando acabó el capítulo me quedé asustado, dije que acabo de ver qué es esto y desconecté mi PC. De ahora en adelante no he vuelto a ver Inazuma Eleven Go de la misma manera.